ti no puedes ir con la tortuga ni participa, ta, ta, ta. ¡Hostias! ¡Que lo ha matado a Sergio! ¡Pobre Sergio! Ay. ¡Yo no fui! ¡No, no, no! ¡No fui yo! Yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido. No he matado a Sergio para hacerme con el control de participa. Eso está claro. Ahora tengo que investigar la muerte de Sergio. ¿Qué habrá que estudiar para ser detective? Todo. Ahora sí que estoy preparada para ser detective. Ahora voy a reconstruir el crimen de Sergio. Vale. Pero... un cuchillo me puede ir muy bien. ¿Has visto que ha matado a Sergio? No, no lo vi. Haz memoria. Por favor, haz memoria para investigar este asesinato. Oh, vale, ahí estoy pensando. A ver, yo vi como Sergio se desplomaba y como un cuchillo caía al suelo. ¿Has visto algo? ¿Un hombre? ¿Alguna máscara? ¡Di algo, por favor! Bueno, vi a un varón con pinta de ser bastante joven y que le gustaban mucho las consolas. Esto me puede ir muy bien. Gracias. Te tengo que investigar. ¿Qué pasa? ¿Has visto quién mataba a Sergio? No tengo ni idea, no estaba en el sitio del crimen ese día. No estaba cerca. ¿Por qué me investiga a mí? ¿Acaso yo he dicho que lo he hecho? ¿Alguien te ha dicho que yo he hecho eso? No, no, solo es una investigación. Pues pregúntame, te diré lo que sé, porque yo no sé nada de eso. ¿Y has visto algo de lo que sucedió? Yo solamente escuché una noche que Sergio le debió dinero a alguien y lo estaban buscando, pero no sé más nada de eso. Muchas gracias, me has dado una pista. Bueno, encantada. Hasta luego, conocer. Siempre me consigue aquí, ¿vale? Adiós. Venga. Hola. Hola. ¿Tú conoces a Sergio? Sí, es el que viene. No, es que sabías que lo asesinaron ayer. Sí, una pena. Sí, ¿me sabes contar un poquito de Sergio y...? Bueno, era un chico que siempre estaba metido en líos. No le caía bien a nadie. Y bueno, en la universidad suspendía todo. Madre mía, no había remedio, tuvo que dejarlo. Y bueno, nada. Las de la cocina le tenían manía. Porque los copinos, o sea, en vez de darle lo que le tendría que dar, pues se lo restaba ahí de una manera más extraña. O sea, les cobraba menos de lo que debería. ¿Y sabes si alguien odiaba mucho a Sergio? Todos en general. O sea, que es dificilillo saber quién lo mató. ¿Y viste cómo sucedió el asesinato? No, no, yo solo vi a un señor salir de casa, de su casa. ¿Con algún arma? ¿Con un cuchillo? No. Gracias. Bueno, porque yo no sé nada. Yo no he matado a nadie. Sí, sí. ¿Pero viste cómo sucedió el asesinato de Sergio? No, porque si lo hubiera visto hubiera sido yo. ¿Cómo lo voy a ver, chica? Si no, te lo hubiera dicho. A ti la primera. Muchas gracias. No, ¿verdad? Chao. Vuelva cuando quiera. ¿Pablo? Hola, hola, qué chido. Hola. Te quería hacer unas preguntas. Vale, sí. ¿Conoces a Sergio? Sí, sí, me sonaba de por ahí, sí. A mí los rumores me han
ambientaron mucho y me dijeron por ahí, en Participa, que a ti te tuviste problemas con esto, ¿eh? Sí, no, solo fue una vez que traje mi consola. No, fue una vez. ¿Y tú quieres que Participa por ti? No. Oye, ¿y dónde estuviste el día del asesinato? Estuve con mi madre, limpiando el váter. Estaba limpiando el váter porque había caquita. Muchas gracias. Ah, te quería hacer otra pregunta. Es que... ¿A qué hora estuviste limpiando el váter con tu mamá? ¿A qué hora fue la asesina? Vamos, ¿a qué hora? No. 5 minutos. Ah, vale. Y yo, como vivo cerca, no me da tiempo, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué cuando yo entré a ver el asesinato de Sergio, cuando estaba muerto, tú viniste? Porque no te llamé para que estuvieras conmigo. Porque solía venir a las actividades de Participa. Ah, ya. A mí me dijeron que tú también tuviste, como que algunas veces te enfadabas mucho con Sergio, te peleabas. No, esos son los rumores, Paqui. Nunca ha pasado eso entre Sergio y yo. Ah, vale. Ah, vale. Bien. Pues muy bien, gracias. Bueno, Heidi me parecía, bueno, nada extraño. Y Katherine, bueno, ella estuvo bien. Pero Pablo estuvo como raro, nervioso, temblando y muy asustado. Y Orlando estuvo bien, bueno. Pablo es un poco rarito, se estaba portando muy raro. De investigar más de Pablo. Igual me estaba mintiendo. Tengo que investigar mucho más de Pablo. ¡Hola, Pablo! Otra vez, ¿eh? Parece que es muy pesadita, ¿eh? No, es que mira, te tengo que investigar muchísimo más. No, estás tocando las narices. No, espera. ¿Ves? Mira, investigué a Yuhei. Esa fue. No, porque la investigué muy bien. Y esa no es. Investigué también a Katherine. Y esa no fue. La escuartizaron. Investigué a Orlando. Y él no fue. Y solo me quedas tú. Porque Orlando es familia tuyo. Pues no. Y punto. Y entonces solo me quedas tú. Y tú estabas temblando, nervioso, asustado. No me vas a decir que no. Sí, vale, ¡Fui yo! ¿Qué pasa? Lo maté porque era un capullo. Me dejó hasta el ordenador. Y participabas en el mío. Voy a poner el control. Pues no. Y así. ¿Y sabes qué? ¡Nunca me pillarás! Trials, the storm will never